A ver, el 2, el 3 y el 4 de octubre en el Teatro Peruano-Japonés, Jean-Pierre Manet va a celebrar 65 años de vida con un concierto que promete ser espectacular. El título del concierto es Gracias, la palabra infinita. Bienvenido, Jean-Pierre. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, ¿quién no usa esa palabra, no? Es maravilloso. Es una palabra extraordinaria. Pero también, sí, también grafica mucha gratitud en sí y humildad, ¿no? Frente a la vida. Tu vida ha sido llena de pasión por la música. Sí. Y ahora tú pones la música que tú escribes. Sí, es un privilegio, ¿no? Es realmente un privilegio. Como te comentaba, los últimos 6, 7 años, a través de la creación de Serenata de los Andes, que era una voz interior que desde la infancia yo venía escuchando música andina en los programas de radio. Entonces para mí no es una moda ni una tendencia de que el Perú ahora tiene más identificación, es cierto, evidentemente, más identificación con lo nuestro, pero yo no lo he hecho por esa tendencia, sino porque realmente me sale natural, tanto que las composiciones que hago con Serenata de los Andes, con mis colegas, Luciano Quispe, que es de Ayacucho, me dice, oye, esta canción me dice del ritmo de, sabré yo, pues me nombra unos sitios que nunca en mi vida he ido. Me dice, esto es igualito, ritmo. Yo no te creo, Luciano, le digo, sí, me dices igualito. Y bueno, yo le digo, pues esto me ha salido del alma, pues. Entonces, en esta oportunidad, en el Peruano Japonés, puesto en stand-by a Serenata de los Andes, y voy a hacer una música que de mi mochila musical sale, sin ningún límite de estilo, nada. Entonces, tengo la libertad total, estoy haciendo casi todos los temas nuevos, con esta libertad de que mezclo el jazz con el andino, no en los mismos temas, por supuesto, ¿no? Pero en diferentes tengo, por decirte, está Ernesto Hermosa en la guitarra, está Luciano Quispe en el arpa, en dos temas. Has convocado músicos de diversos estilos. Es una orquesta nueva, sí. Uh-huh. Sí, somos 21. Hay un arpa en ciertas canciones, ahí está Ernesto con su muñeca de oro, justamente le he compuesto una canción que se llama El Rápido. Está, tecladista, un joven, batería, percusión, 5 saxos, está Laszlo Benedek, que es un violinista nacido para el público, en Transilvania. ¿Ah, sí? Sí, primo hermano de Drácula. ¿De Drácula? ¿Y cómo así se venía al Perú? No sé, sí, creo que no. Huyendo de la bala de plata. Drácula es de la bala de plata, es el cuchillo en el corazón. Es el cuchillo en el corazón, ¿no? El cuchillo en la estaca. De, claro, a la estaca. Además, sí. Bueno, hay un coro, tengo formado un coro de masculino de nueve cantantes, porque emulando... mi padre era vasco francés y yo tengo esas raíces ahí, entonces voy muy seguido al país vasco francés, en San Juan de Luz, ahí en un sitio hermoso donde la música es, como todos los países y todas las tendencias, es parte de su vida, pero cantan ahí. Entonces hay los coros masculinos, que es una tradición, entonces estoy metiendo ahí los coros masculinos. Hay un par de canciones que emulan la parte sacra de la música, entonces le estoy diciendo al público que los voy a llevar a las puertas nomás del cielo. Ahí, a la puerta nomás, claro, porque para entrar hay que morirse. Pues. Entonces, pero nos vamos a llevar a la puerta del cielo. Qué lindo. Sí. Ah, y va a ser un espectáculo. Sí, perdón, disculpa, perdón. Va a estar también mi hijo Lucián tiene 28 años, y tiene tendencias musicales, y mi hijo papá ha hecho esta canción, un rap, que va a cantar. Anda, ahí un rap. Está muy chévere. Qué bonito. O sea, son dos generaciones, sí, geniales. Sí, muy lindo. ¿Y tus saxos siempre? Y mis saxos, sí, todos mis saxos ahí. Este es el alto, que es el chiquito. Después está el soprano, que es el largo. El barítono, que es el grandote. Y vengo de Boston ahorita de recoger un saxofón
que me ha regalado un amigo, se llama Emilio Lyons, uno de los luthiers más famosos del planeta, que yo estudié ahí en Boston, tuve la suerte, y he ido a recogernos una joya del año 1939. ¡Qué maravilla! Pero que está impecable. Oye, este suena hermoso. Este suena lindo, ¿no? A ver, déjanos este escuchar. Sí. Déjanos este es escuchar. Este es un francés. Bueno, voy a tocar algo dedicado a ti. Uy, y a todo el... y a todo el público, no improvisado. Sí, este es el saxo alto, Selmer, de la fábrica. La pieza es hermosa. Francesa. ¿Mm? Francesa, los saxos más extraordinarios del planeta. Además, la licencia total, ¿no es cierto? Ahora, realmente estás regalándonos este concierto. Celebras tu cumpleaños, pero no los regalas a nosotros. Tú nos das el regalo. Ah, bueno, la misión de nosotros músicos es compartir, ¿no? Con el público, sí. Vale. Y mientras más feliz, yo cuando compongo esa canción, con las músicas, quiero decir, el repertorio, los temas, pienso en el placer de compartir. No creo personalmente, yo no creo en la música complicada, ¿no? Porque nadie te entiende, pues es como hablar complicado, nadie te entiende. Nadie te entiende. Nadie te entiende. Nadie te entiende. Entonces, eso es poder llegar, ¿no? Sí. Convocar, reunir, y vamos a estar juntos el 2 o el 3 o el 4 de septiembre en el peruano japonés. Como dice una amiga mía, me dice, yo voy a estar el 2, el 3 y el 4. También va a estar mi amigo Jorge Pardo. Jorge Pardo, extraordinario cantante, va a cantar una linda canción que se llama Titina, que se la compuse a mi madre cuando falleció hace muchos años ya. Mi amigo también, Andrés Dulú, de Frágil, que me ha acompañado muchísimos qué años. ¡Qué divertido! Sí, sí. ¡Qué divertido! Y van a cantar, unas cosas lindas. Me parece precioso. Sí. Va a ser un lindo concierto. Sí, sí, sí. ¿Y dónde compramos las entradas, Champion? En Teleticket. En Teleticket de Ubon y Metro. Así es. Pues la reventa fuera ya. Eso, esperemos, donde sea, podemos comprarla. Sí, va a ser lindo, sí. Va a ser muy lindo. Os invito a compartir una linda noche y una linda música y feliz cumpleaños, Jean-Pierre. Gracias, Cecilita, gracias por... Lindo que hayas venido, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, yo te digo gracias a ti. Gracias. Gracias. Un corte. Regresamos. Hoy es lunes, el director de altavoz.com, Mijael Garrigoleca, con nosotros. Volvemos.